yo prefiero no aceptar. Decirle a tu amigo que muchas gracias, tío. Pero Tano, es un ofrecimiento muy generoso de Sebastián. De verdad. Cumplimos un año en el estudio nuevo y él nos regala un chequeo médico a los tres en su clínica. ¿No es generoso? Sí, yo no dudo que sea generoso, pero no quiero chequearme, Gallego. Yo no quiero saber si estoy enfermo. Francisco, es inútil. No insistas. Es mucho más fácil sacarle sangre en un ladrillo. ¿Para qué insistir? Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué tiene que ser tan ingenioso tu amigo, el doctor Escurra? ¿Por qué no nos regala así un cuadrito, una planta, un cenicero, una lámpara? Un chequeo no tiene que regalar. Eso no es un regalo, viejo. Déjenme. Ahora entiendo, Romano, lo que significa tirarle margarita a los chanchos. Sí. Yo soy muy limpito, Gallego, y bueno, es una cosa. Escúchame, Miguel. No te van a secuestrar en la clínica de Escurra. Te revisan, incluyen unos análisis de todo tipo. Y si te encuentran una pavada, te la tratan con tiempo. ¿Qué más querés? Es que ese es el problema, Victorio. Yo no quiero saber si tengo alguna pavada. Los médicos siempre le descubren algo. Uno que es colesterol, o que el juanete, o que el hígado grande, que el riñón pequeño. Yo, a mí que no me toque, viejo. Ya está. Yo soy un tipo muy sano y muy limpito también. Y loco. Y loco también, señor. Sí, señor. ¿Te puedo pedir algo, por favor? Agradecerle mucho a tu amigo, el doctor Escurra, y decirle que si quiere regalarme algo, me regale una botella de whisky. Y ahora les pido, por favor, que tengo que trabajar, que me dejen. Gracias. No, 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 vaya, vaya. Doctor Escurra, ¿cómo está? ¿Pero otra vez usted? ¿Pero no la pueden dejar en paz a la pobre mujer? Vitimanlio, es noticia, doctor. No se la agarre conmigo. ¿Cómo está? Delicada. Sí, eso ya lo sabemos, pero dicen que no pasa de la próxima semana. Mire, oiga, no me importa lo que digan por ahí. Estoy muy ocupado, tengo que trabajar, si me permite. Sí, doctor, aunque sea, díganos. Díganos en qué condiciones... Hola, coqueta. Hola. Al fin viniste a ganarte el sueldo. ¿Cómo está, Betty? De primera. Me excito con este camisón de franela. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Mentiroso. ¿Cómo estoy? Estamos esperando unos análisis que van a estar en un par de horas, pero en general estás estable. Así. Ay, déjate de hablar pavada, Sebastián. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿No está permitido fumar acá? No. Entonces dame una pitada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? Sí. Un par de meses. Sebas, uno de mis grandes orgullos es que mi foto en malla está en todos los almanaques de todas las gomerías. Yo sé lo que me va a hacer la enfermedad. No me dejes convertir en una lechuga. No, no, no hables así. Por favor, Betty. Prométemelo. Yo voy a hacer todo lo que pueda hacer, pero no me pidas eso. Soy médico, Betty. Sí. Betty, soy médico. Perdóname un poquito a Rosalía. Pero no, pero no ves que está conmigo. Vio, doctor, no, usted lo vio. Mira, siempre fuiste tan insoportable, perdón, che. Perdón, perdón, por favor, por favor. Les decíamos que no hay documento probatorio sobre cuál de ustedes dos es el legítimo dueño del gato. Efectivamente, era de ambos mientras estuvieron juntos. Ahora, estando separados... Ah, sí, porque el juez que intervino en el divorcio no se quiso ocupar, doctor. Para él, Rosalía valía menos que una heladera. Es que, perdóneme, en el caso del animal... No, perdón, perdón, se llama Rosalía, doctor. Al doctor no le gustan los gatos. No, sí que me gustan, sí, efectivamente me gustan, sí. Lo que pasa es que en el caso de Rosalinda... Rosalía, perdón. Ah, es que Rosalía. Rosalía, ¿verdad? Rosalía. Sí, no es un bien sobre el cual el juez pueda determinar a quién pertenece. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
Lo tienen que decidir entre ustedes. ¿Pero decidir cómo? No. Bueno, no sabemos, pero... Digamos, por ejemplo, tenerla una semana cada uno. ¿Desprenderme de ella? Jamás, doctor. ¿Pero qué? ¡Qué bien! Claro, y a mí que me parta un rayo. Perdón. Si me acostaba a los pies. Era una estufita. Sí. ¿Les puedo pedir algo? Sí. ¿Por qué no lo charlan ustedes entre ustedes tranquilamente, amablemente, y se vienen la semana que viene y lo conversamos acá? Sí. De acuerdo. ¿Sí? Solo me permite una cosa. Sí, adelante. ¿Está dando de comer bien? ¿Le das el calcio? Uy. ¿Y para cuándo van a estar los resultados, doctor? En unos días. Sí, decirle a Miguel que venga, que no sea cobarde. No, creo que... ¿No? ¿Qué son los años? No, en serio, a ver cuándo almorzamos juntos o comemos. No seas caradura, si vos nunca podés, estás siempre ocupado. Ah, ¿yo que no tenía tiempo? Chao, Francis. Sí, estoy bien, perdón. Pase. Hasta luego. Díganme, ¿cómo está Betty, que anoche no pude pasar a verla? Oh, pasó una noche terrible, doctor. No la podíamos calmar con nada. Pobrecita. Acá está la historia. Me dicen que pasaste una noche mala. Sí. Ahora estoy en una tregua. Esperando el próximo round, supongo. Bien. Yo de todas maneras te traigo algo que sé que te va a gustar. Sí. Además del beso. ¿Tú por qué? A decir salud porque te pego un bife. ¿Sabes? Anoche me estaba acordando de... para mí tu mejor película. ¿Cuál? Aqua. Leyenda pasional. Sí. Qué maravilla. La filmación en la selva misionera. Los mosquitos eran como cucarachas. El director, un cretino. ¿Sí? Sí. Y el actor, maricón. Ah, oh, qué boquita, Pero estaba divina. ¿No? Espléndida estabas. Parada en ese balcón de madera de esa casa. Con ese vestido negro, ese pelo. Betty. Te prometo que así te vamos a ver siempre. Así te vamos a recordar. ¿Cuándo fue, doctor? Anoche, mientras dormía. Un paro cardíaco. Puede decirse que sin sufrimiento, ¿verdad? Sí, puede decirse que sí fue. Doctor, usted fue una de las últimas personas que habló con Betty Manlio. ¿Podría...? Por favor, ahora no. Lo hacemos otro día, ¿quiere? Deme una exclusiva, eso, doctor. Eso, una entrevista exclusiva. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Vamos. No funciona, doctor. Una semana cada uno, pero por favor, es un disparate. Claro, porque querés quedarte la voz. Bueno, lamentablemente no le podemos pedir la opinión a la gata. Digo, a Rosalinda. Rosalía, doctor. Pero decime una cosa, Omar. ¿Por qué elegiste a estos abogados? Sí, ¿no ves que no le gustan los gatos? Era mejor el que tenía vos. Señores, por favor, ustedes se pelean por todo, por los abogados de la otra parte, por esta parte, por la gata. No quieren desprenderse de ella durante una semana, entonces visítense mutuamente todos los días. Otra cosa no se nos ocurre. A mí me parece una idea brillante, ¿eh? Usted va todos los días a la casa de Matilde y saca a pasear a la gata, bueno, no digo con un bozal, pero sí con una correíta. ¿Pero te das cuenta que no saben nada de gatos? Dígame una cosa, doctor. ¿Usted sabe lo que dijo Víctor Hugo sobre los gatos? No, francamente no sé. Se lo voy a decir. Dios hizo al gato para darle al hombre el placer de acariciar al tigre. Bueno, si es por eso, yo conozco un tigre a la que... No, yo digo, pongo un poco más de cordura y un poco de seriedad en todo esto, porque realmente ustedes siguen peleándose. Piensen menos en ustedes y más en la gata, en Rosalinda. Rosalinda, dijo Rosa, está bien, esa gata. La gata con todo esto sufre, caramba. Y ustedes dicen que la quieren. Enteré que murió Betty. Ustedes eran muy amigos, ¿no? Sí, muy amigos de muchos años. Bueno, por un lado mejor. Digo, ¿para qué sufrir? ¿No? ¿Para qué? Sí. Bueno, Gallego. Está sanísimo, Gallego, la verdad. Está todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Hay alguna cosita. ¿Cómo cosita? ¿Qué...? No, pero no es para preocuparse. Te vas a tener que cuidar nomás. ¿Pero qué tengo? Un poco de colesterol, escoliosis en la columna. Pero lo de la columna, yo lo tengo desde el secundario. Yo no, nunca le di mucha importancia. Está bien, todo lo que quieras, pero vas a tener que hacerte ver por un traumatólogo. ¿Para qué? Yo me siento bien. Claro, te sentís bien. ¿Y ese catarro continuo que tenés? Ah, no, lo del catarro tiene que ver con... Es una alergia. A ver, ¿alergia a qué? No, es una alergia que viene en los meses de verano y después se... Sí, pero ¿alergia a qué? En marzo se va. No sé a qué. No sé a qué. No, te doy una orden para que vayas al especialista. Es una pavada, no te preocupes, porque son una serie de vacunas que te ponen para determinar cuál es la causa de la alergia. Después, por lo otro, bueno, vos ya sabés, el colesterol se baja con un poco de dieta. No tenés que tomar alcohol, nada de fritos, poco dulce. Pero tenía razón Miguel, entonces. Era preferible que nos regalaras un florero, Sebastián. Decime, ¿vos te sentís bien? Yo soy un toro, ¿no me ves? Tomátelas, que estás hablando. Todo el laburo que me haces dar, dale que estoy ocupado. Estoy bien. A ver cuándo nos vemos. ¿Vos seguís jugando al tenis? ¿Qué es un desafío esto? Te he dicho una fiera, ¿eh? ¿El domingo en el club? Pero no se suspende por mal tiempo. Ah, gracias. ¿Qué? Te voy a humillar. Ah, no, si es por eso yo me humillo solo. Chao. Chao. Sí. ¿Cómo te va, Sebi? ¿Pero qué haces vos acá? Leí en el diario que estabas al frente de esta clínica. Como estoy sin trabajo, sabes que soy una enfermera de primera, ¿no? Mónica, vos me habías prometido que no ibas a volver nunca más. ¡Ay, qué cara! ¿No me dijiste siempre que a las mujeres no hay que creerles? ¿Mm?
Es imposible, no puedes quedarte a trabajar acá. ¿Pero por qué no puedo si sos el dueño? Pero Mónica, ya lo habíamos dicho, todo eso quedó atrás. ¿Sabés que no pueden vernos trabajar juntos? ¿Lo sabés? Ayúdame de alguna manera, entonces. Dime, se acabó, se acabó. ¿Y si yo digo que no se acabó? Decime, yo te di todo lo que me habías pedido, ¿no? A ver, ¿qué pretendés ahora? ¿Qué pretendés hacerme? A vos nada. Sebi, yo te necesito. Yo te banqué. Está bien, está bien. Yo te cubrí en las más difíciles, ¿no? Sí, está bien, está bien, está bien, no sigas, ¿sí? Pero bueno, que terminaste con Florencia. ¿Cómo? ¿Por qué no podemos volver a estar juntos? ¿De qué estás hablando? ¿Pero por qué metes a Florencia? ¿Pero qué estás, loca? ¿Por qué te volviste completamente? ¡Salí de acá! ¡Andate de acá! Pero vos me vas a ayudar, porque te conviene. ¿Qué haces, Francisco? Perdón, pero yo me había olvidado el encendedor, por eso entré. Pero son tres sets nomás. Pero mirá qué bien la había puesto. Perfecto. Hombre, pero qué perfecto, bien. Perfecto. No, es en serio, perfecto. Gracias, gracias. ¿Estás cansadito? Ah. ¿Cómo hace para estar en ese estado? La vida de veterano. Nada de acostarse tarde, nada de alcohol, nada de emociones violentas. Ah, no, gase. Si ese es el precio, yo prefiero perder al tenis toda mi vida, mirá. ¿Sabes cómo lo imaginaba, hermano? Vamos a tomar algo, vamos. Vamos. ¿Vamos a tomar algo? Sí. ¿Te ayudo? Payaso. Pero qué bien había arrancado el tag. Pero espectacular, ¿no? Si 6-1 en el primero, de verdad, no quiso decir nada eso. Pero fue mejorando, ¿no, el tanto? Sí, 6-1 en el segundo, sí. Pero... sí. No me... ¿Sabes qué? En serio, en serio. El revés le tenés que pegar más plano. Pero yo saqué bien ahí, esta de arranque. Saqué pará, tenemos esta. Esta. Esta tuya. ¿Esa era? ¿Pero por qué te pones así? Qué macana, che. Había empezado bien, había empezado bien. Sí, parece que es todo como se termina nomás. Pero qué gracioso que estás. Oh. Ay. Sebastián, ¿no estás en pareja vos? Digo, ¿no tenés ninguna historia? No, nada. Qué sé yo, por ahí tanto tiempo de estar casado, ahora aprecio demasiado la libertad. Mira vos, está bien. ¿Y por qué te separaste de Florencia? Digo, ¿no? Porque se llevaban bien. Sí. ¿O no? Y pero vos viste, ¿no? Uno cambia. Se cambia, Gallo, se cambia. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Ya sé. La mujer esa que viste en la clínica, Mónica se llama. Pero no te preocupes, que no es nada grave, es una historia antigua, un romance que tuve con ella. Y ahora no sé, parece que tiene idea de que puede venir a pedirme ciertas cosas. Yo no escuché a propósito, pero escuché, Sebastián. Y sonaba extorsión, ¿o no? Gallego, lo que pasa es que en esa época yo estaba con Florencia y no quería ningún escándalo. Andaba con Mónica al mismo tiempo que Florencia. Oh. ¿Qué pillé? Que a cualquiera le puede pasar. Estás trabajando meses, días enteros con una misma mujer. Es casi inevitable. ¿Era enfermera en tu equipo? Sí, cuando estaba en Bahía Blanca. Claro, si yo en ese tiempo no te vi. Por eso, claro. Pero ¿y ahora vine a molestarte? Qué raro, ¿no? Digo, ya estás separado de Florencia. ¿De qué te viene a amenazar? No, amenazar. No. Bueno, lo que pasa es que uno... es que uno a veces se queda con ciertas obligaciones.
¿entendés? Sí, sí, claro. Juan, ¿pedimos? ¡Juan! Pase, pase. Gracias, sí, bueno, ¿y cómo anduvo eso? ¿Funcionó? Y bastante bien, doctor, pero hay varios problemas, ¿eh? No me diga que la gata tiene novio. Pero, doctor, si es casi una señora jubilada. Señora, por favor, no diga eso. Cuando yo me jubile, voy a mantener aún la esperanza de conseguir una novia. No, 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 doctor, en serio, ¿eh? Esto no es vida, ¿eh? ¿No? No, no, ¿por qué tengo que ir yo a visitar a casa de Matilde, a Rosalía? ¿Y no podríamos cambiar que ella venga un par de días a mi casa? Ay, Dios mío, ¿yo por qué no me habré casado con un caballero, digo yo? ¿A vos te parece que yo puedo andar en los colectivos con la gata por los 100 barrios porteños? ¿Eh? Claro, como él tiene auto. Bueno, si vos no tenés auto es porque no quisiste aprender a manejar. ¡Ey! ¡Me quería enseñar, doctor, con lo histérico que es! ¡Eso de histérico te lo guardás! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros estamos contentos de verlos así, siempre tan predispuestos al diálogo, con tanta energía, con tanto ímpetu, pero... yo querría hacerlos reflexionar sobre algo que seguramente ustedes todavía no han hecho. Piensan irse de vacaciones, ¿verdad? ¿Le han informado a la gata dónde va a pasar las vacaciones? ¿Ustedes sospechan lo que está pasando ese pobre animal sin saber en qué lugar va a pasar el mes de febrero? ¿Si va a estar en Buenos Aires o no? Señores. No, 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 no habíamos pensado en eso. Bueno, yo la llevo a Córdoba, ¿verdad? Ah, claro, él se la lleva a Córdoba, claro, sí, sí, ¿sabes? Entonces agarra, se asoma al balcón, hay un precipicio y no la ven nunca más. No, pero vos, que quieres llevarla al mar, ¿no sabés lo que detesta el agua? Perdón, 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 por favor, perdón. ¿No pensaron, por ejemplo, en una solución intermedia? No. ¿Mm? Una quinta, digo, dos quintas, ¿eh? Claro, que queden cerca. Entonces la gata va un día a casa de uno, otro día a casa de otro, un día duerme con uno, otro día duerme con otro. ¿Sabe que no es mala idea, doctor? ¿Vos qué decís, Omar? Podría ser, yo... ¿Ahora yo les puedo pedir un favor? Sí, sí, cómo no. No se olviden, por favor, de comprarle un salvavidas a la gata. No vaya a ser cosa que se nos caiga una de las piletas de la quinta y tengamos un problema de... No, perdón, era un chiste nomás, ¿eh? No. Era un chiste, Victoria. Una... ¿Doctor? Sí. ¿Se acuerda la entrevista que me dio? Sí, sí, sí. Si me espera un segundo, enseguida lo atiendo. Sí, ¿cómo? Gracias. Ah, hola, Alicia. ¿Alguna novedad? No, doctor. Ah, sí, está en su consultorio la señorita Mónica. Me dijo que lo espera ahí. Vení, vení. Qué linda clínica tenés, Evi. Me va a encantar trabajar aquí. Ándate de acá. No te quiero ver más. Mira qué interesante. La historia clínica de Betty Manlio. Muerte por paro cardíaco. Certificado de defunción firmado por el doctor Sebastián Escurra. Qué casualidad sos vos. Qué raro, ¿no? A esta mujer lo único que le funcionaba bien era el corazón. Y así de pronto, a los 38 años... A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? Abreviemos, porque no vas a convertir mi vida en un infierno, ¿sabes? Antes no me mirabas así. No, ¿y cómo te miraba? Me querías. Nunca te quise, vos lo sabés, nunca te quise. Qué mentiroso que sos. Y todos los días que pasamos juntos... en Montehermoso, por ejemplo. Ah, sí. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué podía hacer si me tenías agarrado como un perro del cuello? ¿Eh? ¿Qué podía hacer? Me usaste. O sea que lo único que hiciste fue usarme. Contéstame. ¡Contéstame! Mónica, por Dios. Por Dios, sabes que entre nosotros nunca hubo nada. No te hagas la película. Ya lo sabes. Yo te banqué a vos. Yo me jugué por vos, ¿entendés? Yo fui tu cómplice. O sea, cómplice de un asesino. ¡Cállate la boca! ¡Asesino! ¡No vengas a decir eso acá! ¡Pero cállate la boca! ¡Es asesino!
¡Lárguense, cállalo acá! ¡Pero qué hacen! ¡Salgan de acá ustedes! ¡Salgan de acá! ¡Asesino! ¡Háganle la autopsia a Betty Manlio! ¡Él la mató! ¡Y no es la primera vez que mata a un paciente! ¡Asesino! ¡Asesino! El juez está interviniendo de oficio a raíz de la denuncia en el diario. Inició una investigación, lo cual quiere decir que por ahora no vas a poder salir del país. Pero no quiere decir que haya pruebas en tu contra todavía. Dame fuego. Pero pidió la exhumación de los cadáveres de Betty Manlio y de Jorge Mejía. Loca. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sebastián, solo por despecho? Ya te conté mi aventura con ella, Gallego. No sé, vino, se enteró que yo me había separado de Florencia y se habrá hecho la película. ¿Y Jorge Mejía? ¿Quién era? Un paciente mío en el hospital de Bahía Blanca. Un anciano que tenía leucemia y que murió de un paro cardíaco, eso es todo. Esa loca dice que yo lo maté. Francisco, soy médico. Salvé la vida de cientos de personas. Está bien, va a haber que hacerle frente. Yo te voy a defender. Por otra parte, no va a poder probar nada, porque cuando se haga la autopsia de los cadáveres, vas a quedar libre de toda sospecha. ¿No tienes nada más que decirme? Nunca le hice daño a nadie. ¿Me crees? Y bueno, hasta que los forenses no determinen la causa de más muertes, no va a quedar libre de sospecha. Bueno, en el caso de Jorge Mejía, va a llevar mucho tiempo realizar la exhumación, Tigre. Digo, hasta que libren el exhorto para encontrarlo en el cementerio de Bahía Blanca. Si es que lo encuentran. A lo mejor el cadáver fue incinerado, han pasado tantos años ya. Aparentemente la enfermera esa, Mónica, está desequilibrada, ¿no? Ya la interrogaron y los forenses se van a expedir. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Puede estar perfectamente en sus cabales y sin embargo ejecutar una venganza. Pobre escura. Además, es un caso lamentable y van a arruinar su carrera si esto sigue tomando estado público, si la cosa toma vuelo. Lamentable. Y la exhumación de cadáveres, ¿sabés cómo es esto? Pueden estar los peritos de ambas partes discutiendo durante años. Realmente, pobre muchacho, ¿eh? No quería estar en sus zapatos. ¿Me das como Tigre yo de paso ahí? No, pasé. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué hay? ¿Quién es? ¡Miau! ¿Por qué me separé de Sebastián? No habrá sido por una sola cosa, ¿no? No, eso me lo imagino. En realidad lo que te quise preguntar es si hubo otra mujer. ¿Vos le decís por esta chica, la enfermera? Yo la conocí, pero... No creo. A lo mejor después que nos separamos. Pero antes... No lo creo. Además fui yo la que planteó la separación y no fue por infidelidad. ¿Y entonces? Un día empezó a cambiar. Hace mucho. Mira, hace 6, 7 años. Habíamos hablado de tener hijos. Y él un día no quiso saber más nada. Estaba
raro. Como flotando. No sé cómo explicarte. Perdóname que te haga esta pregunta, pero es absolutamente necesaria. ¿Qué pensás de la denuncia? ¿Crees que Sebastián pudo haber sido capaz de hacer? Un abismo. ¿Sabes? Un abismo empezó a haber entre él y yo. Como si de golpe hubiese entrado en cosas desconocidas, de las que no podía volver. O a lo mejor se había enamorado de otra mujer y yo no me daba cuenta. Las esposas somos muy ciegas para darnos cuenta de esas cosas. O no queremos. Debe ser el cariño, ¿no? Sí. Nunca más te casaste. No. Sebas tampoco. Un abismo. Somos muy ciegos. Debe ser el cariño, ¿no? Un abismo. Un abismo. Un abismo. Sí. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, estos son abogados que lo atienden a uno hasta de noche, ¿eh? ¿Quieres un café? No, mejor te preparo un mate, entonces. Sebastián. Es todo verdad, ¿no? Llegaste a conocer a mi viejo, ¿no? Sí, claro que lo conocí. ¿Cómo voy a conocer a tu padre? ¿No te acordás? Llegué a jugar en la playa con él al voleir. Una locomotora era tu viejo. Yo hacía poco que me había recibido cuando se enfermó. 2 años duró. Sebastián, las personas no duran, viven. Cuando todavía son personas. ¿Y tu viejo en los últimos 2 años no fue una persona? No. No. Yo lo vi día a día convertirse ahí en una piltrafa. Una agonía larga, inútil. Como todas. Y yo que no tuve el coraje de acortarla.
Pero es que vos no podés. Vos no debés, Sebastián. Vos te recibiste de médico, hiciste un juramento. Sí, 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 lo cumplí, no te preocupes, que no te mentí cuando estuve en tu casa. Yo nunca le hice daño a nadie. ¿Pero con qué derecho entonces le sacás la vida a una persona? Dios me hizo médico, yo sé, cuando no hay más esperanza, Gallego. Ah, era con Dios la cosa. Mirá, vos tenías un pacto con el Creador. No me mires así, en serio, no soy un loco. En serio. No, no sos un loco, pero tampoco estás muy cuerdo, Sebastián. Pero dime, ellos mismos me lo pidieron. Ellos mismos querían evitar ese sufrimiento lleno de aparatos, de sondas, de... ¿Para qué? ¡Para nada! Mirá vos. Mirá vos. Mirá si todas las personas que tuvieran poder obraran como vos. Pero mirá vos. Sí. Hoy un enfermo incurable, mañana uno no tanto, pasado un discapacitado. Después que alguien que tenga un leve defecto, vamos a terminar como los griegos. Tirando a toda la gente que tenga defectos por la montaña. Pero dime, ¿no te das cuenta que someter a un enfermo terminal a la agonía de su padecimiento es inmoral? ¿Es una cosa obscena? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Para qué querés saberlo? Contestame porque todavía soy tu abogado, Sebastián. ¿Cuántas veces lo hiciste? Dos. Betty Manlio. Jorge Mejía, en Bahía Blanca. Mónica se había enterado de todo, por eso me extorsionaba. Después me vine para acá, para Buenos Aires. ¿Cómo lo hiciste? Morfina. ¿Y te cubriste con la historia clínica? No, sí. No, si no, no estaría en las manos de Mónica. ¿Qué piensas hacer? Yo tengo mis reservas, Gallego. Digo, me parece que los hombres están metiendo demasiado la mano en la obra de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Embarazos en úteros alquilados, interrupción de la vida por la decisión de un señor, lobotomía a los enfermos mentales. ¿Dónde para todo eso, Gallego? Pero Miguel, ¿y cuando la naturaleza indica que la enfermedad es incurable? ¿Y cuando los enfermos se los someten a tubos, a respiradores, a falsas maneras de sobrevivir? ¿Y los médicos que lucran con eso? Pero los médicos tienen que luchar por la vida hasta último momento. Sí, o someter a los pacientes como conejos de India a sus investigaciones. Perdón, nos juramentamos al asociarnos, les recuerdo, no defender sino a aquellas personas que íntimamente no nos merecieran ningún tipo de reparo. No, no, sí, claro, eso está claro. Por eso defendemos a chorros, carteristas, asesinos, como todos los abogados. Como todos los abogados, es cierto, sí, sí. Pero cuando de entrada no querés defenderlo, que lo haga otro colega. Eso es mucho más sano, vos lo sabés. ¿Eh? No. No, yo no lo quiero escurrar, lo siento, Gallo. Lo hizo por piedad, Miguel, ¿lo podés entender? No por heredar, ni por odio, ni por pasión. No se benefició en nada. Pero lo hizo sintiéndose dueño absoluto de la verdad. ¡Pero se lo pidieron los pacientes, Romano! ¡Pero es un médico, Gallego! ¡Tiene el poder sobre la vida y la muerte de sus pacientes! Hay hombres, Gallego, perdóname que te lo diga, que no se pueden equivocar, hermano. ¿Entendés? Lo voy a defender yo solo. Está bien. ¿Y qué táctica vas a emplear? Porque tenés dos caminos solamente. O negás todo, o una confesión en regla en busca de atenuante. Te las hay. No. Pero no se va a salvar de la pena de homicidio simple, ¿no? 10 años. 8. Depende. Está muy bien.
Perdón, los buscan a ustedes. Sí. Ah, ¿cómo le va? Adelante, por favor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, eso lo pasábamos. Veníamos a comunicarles que resolvimos el asunto de la pobre Rosalía. Ah, pero qué bien. Nos reconciliamos. Volvimos a vivir juntos. Sí, mañana partimos para Córdoba. Una segunda luna de miel. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Hasta pronto. Gracias, doctor. Muy bien. Sí. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, señor. Muy bien. Mucha suerte, ¿eh? No. ¿Qué cosa, no? A veces la vida puede ser tan simple. Sí, sí. Laburamos, che. Lo estuve pensando, Francisco. Lo voy a confesar todo. Yo no soy un criminal para andar ocultando pruebas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero tengo que advertirte que no va a ser nada fácil probar los hechos. El cadáver de Jorge Mejía fue incinerado. En la historia clínica de Betty Manlio figura que le inyectaba morfina para aliviarle los dolores. ¿Quién? Lo puso Alicia, tu enfermera. Supongo que para protegerte. Alicia. Parece que no me consideraba un monstruo, ¿no? ¿Vos? Yo voy a seguir ejerciendo mi deber profesional para un antiguo amigo. Podemos negar los hechos, si te parece bien. No quiero negar nada. No, soy responsable de lo que hice, así que adelante. De todas maneras, mi carrera profesional ya terminó. Así como mi amistad con vos. ¿O no? ¡Guardia! Condenando a Sebastián Escurra a la pena de 8 años de prisión. Lo demás son papeles. Que lo valió. Vuelta todo, investigué todo, pero en este país no existe legislación sobre el tema. Son todos proyectos. En Europa, viejo, existe un tribunal eutanásico y es la comunidad la que decide a pedido del paciente si quiere terminar con su sufrimiento. ¿Ves? La comunidad, Francisco, no un hombre. Y ahí está el peligro. Ningún hombre puede colocarse por encima de una ley universal. Yo sé que este muchacho lo hizo todo con la mejor de las intenciones. Pero digo yo, ¿no proclaman esas intenciones todos los locos, los iluminados del planeta? Los que iban a crear la raza superior. Gallego. Los que decidían quiénes tenían derecho a vivir. A vivir. Sí, a vivir. A vivir por una vida con cuerpo y alma. ¿Y si esa persona pide morir dignamente, qué se le puede negar? No sé. De todo corazón no lo sé, Gallego. No, en serio, te lo digo. No lo sé. ¿Pero sabes qué me pasa? Después de la experiencia que tenemos los argentinos, no sé, a mí me da miedo de todos aquellos que se plantean como
salvadores, como iluminados, digamos, ¿no? Tengo miedo de todos aquellos que deciden sobre lo sagrado. Y la vida es sagrada, Gallego.